Hace muchos, muchos años, ya tengo otra familia, hace más de 10 años. Tengo años de no tener que ver nada con él en la parte afectiva o sentimental. Y él recibe únicamente una pensión mía, eso es lo que él recibe de mí. Él no vive bajo mi núcleo familiar. Yo vivo en Jicaral, él vive en Punta Arenas. Puede investigar ahí si quiere en el juzgado de pensiones. Al día de hoy yo le deposito a él 95 mil colones mensuales. Eso es lo que yo le deposito el día de hoy. Él vive con su bisabuela y el señor, ¿verdad? Ahí, su bisabuelo, desde que tiene 2 meses de edad él. Nunca ha vivido con la mamá. La señora es la que tiene la custodia de él ahí ante los tribunales. Ese es su núcleo familiar, ahí en Barranca. Y yo lo único que hago es, suplirle esa parte económica de la pensión. Ya si le alcanza o no le alcanza, pues yo no podría decirle, ¿verdad?, eso. Sí, el núcleo familiar de él son esos dos viejitos que lo tienen desde los 2 meses y él.